escúchame, weón, porque lo que te voy a decir es la verdad, weón. Te lo juro. La gente cree que hay que andar por la vida así, de piloto automático, y así arranca. O cree que hay que tener un gran cambio en la vida, o hay que tener fortuna, o fama. Pero ¿sabes qué, weón? Lo que realmente importa en la vida es preguntarse qué quiere el otro. Eso es lo que importa. ¿Qué quiere el otro? Qué hermosa estás hoy día, Claudia. Mírame a mí, por ejemplo. La gente piensa que ese huevón es una cagada, es una mierda. ¿Pero sabes qué, huevón? Yo pienso en ustedes, porque yo los quiero. No como el resto de gente que anda por ahí diciendo yo. Todo es yo. Pero no piensan en el otro, huevón. Hay que pensar en el otro. ¿Sabes por qué, huevón? Porque todos somos uno solo, huevón. ¿Me entiendes o no? ¿Ah? ¿Me entiendes o no, huevón? Tú sí deberías pensar en ti, güey. Está la huevo. ¿Qué pasa? Un poco de respeto. ¿Vas a chupar? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es eso de estar allá? No. ¿Qué cosa? ¿Qué me vas a morder? ¿Qué me vas a morder, güey? ¿Ah? ¿Qué te pasa, güey? Está la botella. ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la botella? Ah, acá está la botella. Yo pensé que se la... Ya te dormiste. Pero bueno, no te quedes dormido, estoy hablando. Oye, para eso chupa, weón. Va a andar con borracho, ¿verdad? Quédate ahí, weón. Quédate ahí, que voy a mirar. ¡Te mueras! Igual. Vamos, llora, hijo, llora. Ven acá, ya te vi, ya me estás mirando. Espérate bien. Pues no vayas tan rápido, ¿cómo te voy a cantar? Pena, de verdad pena. El otro día, cuando me hacía la dormida para escuchar lo que mis papás discutían, vi una luz que salía del closet y me decía cosas. ¿Qué cosas te decían? Que traiga a su próxima víctima. Hola, Felipe. ¿Qué tal, campeón? ¿Qué tal la universidad? ¿Qué dice la biología? Química, señor Estrada. Química. ¿Química? ¿Escuchaste, Claudita? ¿Te parece interesante tener una carrera? Empieza, compañero. ¿Sabes cuánto me costó el colegio de esta niña? Bueno, en realidad, imagino que... Beso en la mamita. Rapidito nomás porque me retuvieron en la entrada. Ay, puro rapidito eres tú nomás, ¿no? ¿Cómo no le vas a dar un beso a la mamá en su día? Feliz cumpleaños, viejita.
No lo habrás hecho tú, ¿no? Mamá. Mentira, mentira, hijito, se agradece. No tenías que saber. Mi papá. ¿Qué le comes? No, sí, tú una torta. Ahora más tardecito te me comes una perita porque estás muy flaquito. Viejita. Chao, mami. A las 10 en la discoteca. Apocalipsis. Sí. Hoy es el cumpleaños de Santito. Santo de Santito, el horno. No sé qué tipo de torta comprar. Ayúdame. ¡Ay! Manto, quinoa. Ay, gordo, ya pues, tú eres de Arequipa. Tú me puedes ayudar. No, no, nada, se me salió una pestaña. Sí, todo bien. Huevona, hay un loco borracho afuera de mi ventana. ¡Qué asco me pongo! Está triste. ¡Ay! ¿Qué? ¿Le doy un sol? Señor Torres, se está copiando. No, no, profe. Fuera. Pero... ¡Fuera! ¡Por favor, de verdad! ¡Yo me estaba copiando! ¡No, no, es así, no! ¡Es que tan, tan, tan! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Gandito! ¡Happy birthday to you! ¡Yeah! ¡Santito, ve! ¡Sopla, sopla, sopla, sopla! ¡Ya! ¡Sopla! 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 ¡Sopla, Santito! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, Santito! ¡Bien, Santito! Santito es el timbre. Prost. ¿Aló? Ay, eres tú, ya, perdón. Guárdenme, guárdenme torta, ya vengo, chao. No, no, Santito, no es para tanto, Santito. Eres como de la familia, ¿sabes? ¡No! ¿Quieren hacer todo lo que se tiene en la educación del nuevo Pisco Jam? El único pisco que hace que se te pongan los pelos de puta. ¿Pisco? ¿Qué? No, normal. Estúpidas. Oye, ¿ese no es Carlos? ¡Carlos! ¡Huevona, baja el brazo! ¿Qué, todavía te gusta? Ay, qué ajo, huevón. Está hecho un borracho thriller asqueroso, ¿no? Que se chupa. Qué asco. Oye, Claudia, me voy a fumar un pucho, ¿ya? Ay, no te demores, mi amor. ¡Qué lindo, mi novio, te amo! Oye, ¿no vas a hablarle? No seas sonsa. Ay, no, ya sé, ya sé. Ay, anda, no seas sonsa. Voy al baño, ¿ya? ¡Anda, pues! ¡Ay, ya, qué chucha! Cabina, galante, eres feo por el lado de adelante. Mira,
¡Concha tu madre! Claudia, no es lo que parece. Ah, no. No, te vayas. ¿Qué cosa es esa, entonces, por favor? ¡Ah, madre! Claudia. ¿Ay, qué? ¿Pero cuánto tiempo te vas a quedar en Europa? Solo por unas semanas. Ay, te voy a extrañar tanto. No tienes por qué. Podemos chatear todos los días. ¿Te quedaste sin megas? ¡Ah! Cambié de Skype. Planes económicos desde 300 soles al mes. Buenas noches. Nos encontramos en la puerta del Hospital Rebagliati, donde han llegado una gran cantidad de personas infectadas por un extraño... Pasaje, pasaje. Ando con sencillo, por favor. Pasaje, señorita. Pasaje, pasaje, señorita. Pasaje, joven. ¿A dónde va? Cúbrete, medio. Tremendo magazón. Pasaje, pasaje. A ver, a ver. Oye, ya pues, ¿en serio me vas a dejar acá afuera? ¡Cállate, que todo el mundo va a escuchar! Entonces ábreme, pues. Conversamos dentro tranquilamente. ¡No te voy a abrir ni mierda! Entonces déjame explicarte. ¿Quieres explicarme? Entonces explícame cómo mierda terminó tu lengua dentro de la boca, Jimena. ¡Oye, qué! ¿Qué hablas? ¡Relájate! ¿O quieres resolverlo acá? ¡Afuera! ¡Para que se entere todo el mundo! Ya pues. Muy bien. ¡Juanito! Ven aquí, compadre. Ven y gánate con la telenovela de Claudia. Juanito, por favor, quédate ahí nomás. Sigue trabajando, de verdad, de verdad. No, Juanito, ven aquí. Es más, quiero saber la opinión de todo el condominio. Que todo el mundo se entere y vea cómo Claudia gana el Oscar a Mejor Drama. ¡Vengan todos! ¡Carajo, cállate la boca! Claudia, sorry,
¿ok? Yo sé que la cagué, lo reconozco. Pero no va a volver a suceder. Jimena es una perra cualquiera. Tú eres mi mujer. Tú y yo nos vamos a casar. Yo me muero por ti. Entonces, muérete. ¡Claudia! ¡Claudia! Marcos, Marcos, ábreme, por favor. ¿Familia? ¿Eh? ¿Familia? Estrada. Claudia Estrada. Marcos, ¿qué te pasa? Tú me enseñaste a jugar pelota. Ábreme, por favor. No contesta. ¿Estás hablando en serio, Marcos? Por favor, ábreme. Tengo que encontrar a mi mamá, Santito. Bien, hey. 4157-1994. ¿Nombre completo? Felipe Torres Buenas. Señor de su patrón, bien, la pasada noche. Gracias. En verdad, qué lindo gesto, ¿ya? Pero, pucha, me he peleado horrible con mi enamorado y hemos terminado y en verdad no es el momento para una serenata. Pero de verdad te lo agradezco de todo corazón. No, 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 ¿de qué estás hablando? No, ninguna serenata, no. Lo que pasa... aguanta, ¿me dijiste que has terminado con tu novio? Sí. Resultó que el imbécil era un sacavueltero y me sacó la vuelta con una de mis mejores amigas. Zorra de mierda. Escúchame, Claudia. Ábreme, por favor. Tengo que hablar con mi mamá. Ya, ya, tranquilo. ¿Qué pasa, Felipe? ¿Qué es tan importante? ¿Qué? Felipe, ¿qué haces? ¡Cuidado con las cenizas de mi nona! ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Claudia, por favor, déjame explicar. ¡Explícaselo a la policía! Claudia, escúchame. Es una buena ceniza de mi honor. Lo que pasa es que mi papá se ha convertido en... Ya. Yankenpo. 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 Yankenpo.
¿Qué le pongo? ¿Ya qué le pongo? ¿Ya qué le pongo? Es tu ridículo, ¿no? Ya ves. ¿Ya qué le pongo? ¡Finally! Ya. Yo también. ¿Nunca has visto? ¿Qué tal? Felipe, no dejes de morder, ¿verdad? ¿Qué pasa si te muerde? ¡Te mueres, pues! ¿Cómo sabes eso? ¡The Walking Dead! ¡Felipe! Es más seguro, ¿no? No, es que mi carro está acá, ¿no quieres que te jale a algún lado? ¿Y dónde me dejarías? ¡Ay! ¡Señal! ¡Señal! Tengo señal. ¿Qué haces? Voy a actualizar mi estado. ¿Qué más? Claudia. ¿Por qué no mejor regresamos a la casa? Ahí estamos más seguros. O nos metemos a tu carro. ¿Estás mal de la cabeza? No voy a dejar mi celular. Es solo una llamada. Una llamada. Una llamada. Ya, ok. Ahora, porque estamos en el apocalipsis, de pronto vamos a dejar celulares tirados por ahí y yo me voy a quedar sin vida social. Aparte, ese ringtone se lo he puesto a la gente de mi familia. As far as we know, mi tío, que es de las Fuerzas Armadas, ha podido haber leído mi post y nos está mandando a todo el ejército. ¿Tú crees que nos pueda sacar de aquí? Obvio. Si no fuese tan cobarde y me dejases ir a recoger mi celular en vez de que irte por ahí. Ya. Está bien. Tengo una idea. ¿Zombies? ¿Zombies? ¡Por aquí, zombies! ¡Acércate más! ¡Zombies! ¡Zombies! Por aquí, este celular es mejor. Sí. Tienen una llamada. Es importantísima. Es de Skyphone. Le están ofreciendo una promoción de 300 soles para que puedan llamar a sus enamorados o enamoradas por toda Europa. ¡Zombies! Claudia, necesito ayuda.
¿Qué se separó como un sonso? Súbete al carro, ¿quieres que nos coman a los dos? Sí, sí. ¿Puedes subirte ya? ¿Sabes qué, Felipe? Este carro no funciona para un apocalipsis zombie. ¿Y qué propones? ¿Llegaste a contestar lo de tu teléfono? No. Bueno, mi mamá dejó unos mensajes larguísimos, en verdad me aflojaron. Cero. Pero Claudia, si es importante, ¿no quieres escucharlo? Ya, ok, ok, escuchemos el mensaje de mi vieja. Ok. Usted tiene un mensaje nuevo. Claudia, hija, ¿qué es de tu vida? Solo te ven los carteles, esos horribles. No entiendo tu necesidad de estar en todos los grifos y supermercados. ¡Ah! ¿De que fueras una vedette? En fin, no te olvides que hoy es el wine party de Lucho Peñafiel, aquí en Playa Fina. Y estoy como loca con los preparativos. Date una vuelta, hija, que nunca nos vemos. ¡Wilmer! ¡Ayúdame con esto, porfa, que no se quedes acá! ¡Apúrate, pues, Wilmer! ¡Ay, gracias, Wilmer! Lo máximo, mi Willy, oye. Creo que escucho lo suficiente. Sí, 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 no, ¿para qué más? ¿Vas a ir? ¿A dónde hablé? Tal vez sea la última vez que veas a tu viejita. Ya, voy a ir donde mi mamá, ya. ¿Vienes? ¿Yo? Pero, ¿qué voy a hacer allá? Más de lo que vas a hacer acá en Lima, seguramente. Ok. ¿Qué pasa? No puedo llegar a casa de mi mamá sin postre. ¿Ah? ¿Pero y qué? ¿Acaso no hay postres allá? No, lo que pasa es que cuando vas a la casa de playa de alguien, tienes que llegar con un postre o algo, pues, ¿no? No puedes llegar con las manos vacías. Pero, ¿y a dónde? ¿Y ahora dónde conseguimos un postre? No sé, algo tiene que haber abierto, ¿no? No estamos en provincia. ¿Qué pasa? ¡Ay, me voy a morir! Tienen las zapatillas que tenía cuando era chibola. ¡Me encantan estas zapatillas! Carajo, me asustaste. ¡Ay, me muero! ¡Me las quiero llevar! ¿Tienen descuento? ¿Aceptarán tarjeta? Claudia, no hay nadie más en la tienda. Ni siquiera están los vendedores. Nadie le va... ¡Agarra, pues! ¿Te acuerdas las atragantadas que nos metíamos de chibolos con esta boda? ¡Yay! ¿Los encontraste? Sí. Sí, me acuerdo. ¡Venga, rápido! ¿Ah? Postre para tu mamá, el que vamos a llevar a la playa. Ah, cierto.
más bien con este, ¿no? Claudia, ¿y el carro? Claudia, la verdad que este barrio es medio maleado. Alucina que también pensé decírtelo antes de bajarnos. ¿Tú? ¿Qué? Tú has dejado el auto sin llave, por eso nos han robado. ¿Qué? Oye, ¿estás loca? ¿Qué tienes? No, si yo... Si tú bajaste y tú tenías ese... ¿El chuchu, qué? ¿El qué? El chuchu ese. El chuchu ese. Que, el que... El chuchu. ¡La vaina esa está malograda, Felipe! ¿Me puedes explicar cómo mierda vamos a llegar a la playa ahora? Y lo más importante, ¿cómo vamos a recuperar ese auto? Porque yo no me voy a contentar con poner una denuncia. ¡No! ¡Yo voy a recuperar ese auto! ¿Tú tienes idea cuánto vale? Pero ese auto era medio viejito, ¿no? ¡Valor sentimental, Felipe! ¡Valor sentimental! ¡Ese es el valor que me acabo de morir! ¡Callar de una maldita vez! ¡Tú eres idiota! ¿Te haces? ¿Qué mierda la voy a llevar a mi mamá ahora a la playa, ¿eh? ¡He visto tu carro pasar allá al fondo! ¡Flaca! ¡Te jalo! Oye, ¿qué te jalo, sopeo ese huevón? ¡Bájate de mi carro! Uy, es lo que quiere levantar con cariño y con respeto, lo trata a su madre. ¿Sabes qué, flaco? Mira, a ti no te puedo llevar. ¿Sabes cuál es el problema? Es que eres feo como la mierda, ¿me entiendes? No es nada personal, ¿ya? Pero más bien, ¿sabes qué? Tienes un sencillo porque no he pagado el estacionamiento. Es que solo tengo billetes de 100. ¡Ya! ¡Bájate o te saco patadas! ¡Carajo! ¡Cuidado con mi carro, Felipe! Uno quiere ser amable. ¡Váyanse a pie, carajo! ¡No! ¡No! ¡Sal de mi carro en este momento! ¡Con sucha! ¡Qué rápido corren estos huevones! ¿Qué pasa, este imbécil? ¿Me puedes explicar? No sé. ¡Oye, oye! ¿Qué haces? ¡Ladrón! ¡Que me están robando el auto! ¡Sal de ahí! ¡Esta ciudad! ¡Sal de mi carro! ¡Ahora te asaltan en pleno movimiento! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ahora te asaltan en pleno movimiento! ¡Suéltame! 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 ¿A ti no te han enseñado que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa? Pero tú fuiste el que la tocaste. Bueno, ya sea lo que sea. ¡Retire ese dedo, señor! ¿Qué? ¿Este? ¿Este? ¿Eh? Por favor. Arias no quiere verse obligado a reducirlo. Ah, Arias. Bueno, a Felipe no le gusta que le empujen. Y tiene todo el derecho de meter el dedo donde le dé la gana. ¡Norma de conducta del minimarket! Está terminantemente prohibido pelearse de frontis de este local. ¿Qué dijo? ¿Le está haciendo daño? ¿Puede soltarlo, por favor? No, estoy bien, estoy bien. Oye, 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 ya, ya, no se pegue, no se pegue. Por eso el país está como está, porque andan ahí pegándose y peleándose y maltratándose y encima pegándose. Así van a terminar como esos. Felipe, vámonos. Tú no entras porque estás borracho y tú tampoco, no te conozco. ¿Quién está borracho? ¿Quién? Claudia, los zombies están acercándose. Sí, ¡salgan acá, salgan! Ya.
está bien, ya, 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 yo manejo. ¡No empujes! ¡Vamos, vamos, arranca, arranca! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Se me bajan del auto ahorita mismo! ¿Yo también? No, tú no, Felipe. Oye, qué achorada esta flaca. Me enamoré. ¿A quién se le ocurrió subir a este borracho asqueroso a mi auto? ¡Se estaba robando mi carro, Felipe! Perdón, perdón, perdón. ¡Este asqueroso tiene nombre! ¿Cuál era? No se abandona un civil en medio de un estado de emergencia. Exacto. ¡Cuatro carajos me importa! ¡Cuatro carajos! Ya, Claudia, pero no podemos dejarlos aquí. Por lo menos hay que dejarlos en un grifo, ¿no? No me interesa, Felipe. ¡Se me bajan del auto ya! ¡Se bajan! ¿Los pantalones? ¡No haga tonterías! ¡Cierra esa puerta! ¡Cierra esa puerta! ¡Fernando! ¡Fernando, haz algo! ¡Mi botella! ¡Fernando, haz algo! ¡Tranquila, Claudia! ¿Dónde está mi botella? ¡Silencio! ¿Dónde está mi botella? ¡Por favor! ¡Alguien ha visto mi botella! ¡Voy a contar hasta cinco! ¿Dónde está mi botella? ¡Si no se bajan del auto, los saco a patadas! ¡Bájense de mi auto ya! ¡Claudia, Claudia, Claudia! ¡Tranquilízate, Claudia! ¡Vámonos nomás y lo dejamos más allá! ¡No quiero, Felipe! ¡No quiero llevarse! ¡No! ¡Quiero que se bajen de mi auto ya! ¡Claudia, pero no lo puede dejar así a su suerte! ¡No me importa lo que le pase a ese borracho asqueroso y a ese guachimán con delirios! ¡No me importa! Perdón, perdón, pero una cuestión técnica. Acá adentro se escucha todo, ¿sí o no? Claudia, si le pasa algo, va a ser tu culpa. No me interesa, estamos en el apocalipsis, en el fin del mundo, acá ya no hay culpa, ya, no hay culpa, no me interesa. ¡Se me cruzó, mujer! ¿Has estado tomando tus pastillas? Bueno, bueno, nadie nos ha visto. Bueno, no podemos dejarlo acá, no hay que sacarlo de la pista. Porque... ¡Robert! Pero espera, yo no pienso arrimarlo. No voy a tocarlo. No, no, además no te puedes cansar tú, ¿no? Te odio, Alucina. Robert, yo no quiero tener que llamar a mi papá de nuevo para que nos ayude. Solo pasó una vez, Teresa. Llamó a ella dos veces. What? Pero esta vez estoy tomando el control. ¿Quién está proponiendo que lo pongamos en la zanja para que nadie lo encuentre? ¿Quién? No way, no way. Sí, papá, no way. Por el amor de Jesucristo, ¿qué carajos te pasa a ti ahora? Ese Vini. Ay, no tengo señal. Esa frente descomunal. O sea, vámonos. Esa mirada vacía como si no tuviera nada en el cerebro. ¡Es Mox! Salud, hijo, salud. ¿Te has resfriado? Es un youtuber, mamá. Y papá lo mató. ¿Qué nos importa quién es este tipito? A lo que yo, mamá, sí, sí, fue. Mientras más nos quedemos aquí, más van a sospechar que hemos sido nosotros y más va a ser la coima que mi papá te va a tener que dar a ti. Mamá, ¿podemos sacarlo de la pista aunque sea, por favor? Gracias, eso es lo que yo digo. Ay, nadie me escuchó. No pienso tocarlo. Perfecto, si nadie lo toca. Están completamente dementes. Mi pareo italiano. Sí, Teresa, tu pareo. No, no estamos dementes. Quiero que por una vez en familia hagamos algo bueno y pongamos este tipo que acabo de matar en una zanja. A mi auto y encima me amenazas con tu escopeta. Yo no la amenacé, señorita. ¿Y qué fue eso? ¡Un saludito! Bueno, si no hubiera sido porque yo le quité la escopeta... ¡Ay, cállate la boca, Felipe, que todo eso es tu culpa! ¿Mi culpa? ¡Sí! Si no los hubiese subido al auto, nada de eso hubiese sucedido. Ay, Claudia, hazte ver, ¿eh? ¿Hazte ver qué? Las cosas sucedieron así. Sabes muy bien lo que pasó. Hombres.
no. Y la herida de bala. Arias hará un recuento de los hechos. No, espera, un ratito, porque esto me está mareando. Espera. Ya, por favor, el señor va a hablar, calla. Bien, entonces. ¿Qué va a hablar? He dicho, por favor, puede callarse un ratito. A ver. Correcto, gracias. No, que ustedes no entienden, que se callen, por favor. Comienza. Yo no estaba gritando como una niña, ¿ya? Claro que sí. La situación se llevó a cabo tal como en mi descripción de los hechos. ¡Ay, cállate! Mira, si no hubiera sido porque tú estabas gritando como una niña. ¡No! ¿Tú? ¡Arranzando, no! Espera. Ahora sí. Ahora me toca a mí. Debemos escapar. Nos van a atrapar. Mejor será luchar. Dinos tú cuál es la solución. ¿Cuál solución, weón? ¿La solución? La solución es bailar. A bailar, celebrar y chupar, porque el mundo se va a acabar. A tomar la botella, a bailar tú con ella, a bailar, celebrar y chupar. Everybody, a bailar, celebrar y chupar, porque el mundo se va a acabar. ¿De qué mierda están hablando? Yo estoy en este problema por culpa de ustedes. No entiendo para qué trajeron a los zombies. ¿Nosotros? ¿Nosotros? Nosotros. Ah, no. ¿Otros? Otros. ¿Otros? Nosotros no. ¿Otros? Esto fue lo que realmente sucedió. ¿Podían escaparse en el carro? ¿Lo hicieron? No. No entiendo por qué no se subieron al carro. El baño va listo. Para allá. Pero hay cola. ¿Ya ven? Y entonces llegaron acá, donde yo me he estado escondiendo sin ningún problema desde que empezó todo esto. ¿Y ustedes qué? ¿Combaten? ¿Luchan contra los zombies? No. No se lo discuten y pelean y este huevón que no sé qué está haciendo. Bueno, ahora que estamos todos juntos, podemos ser un equipo. ¿Por qué está vestido así, ¿eh? Ah, esto. Bueno, es muy fácil de explicar. ¡No! ¡No! ¿Por qué era vikingo, ah? Claudia, te salvó la vida. Ya, pase. Gracias, señorita. ¡Carajo! ¡Ey, Arias!
A bailar, celebrar y chupar. Porque el mundo se va a acabar. A tomar la botella, a bailar tú con ella. A bailar, celebrar y chupar. Everybody! A bailar, celebrar. Esa es. Y a chupar porque el mundo ¿qué? Se va a acabar. ¿A qué? A bailar. Ay, nos quedamos sin gasolina. Ya pasó. I can teach you how to hide away. No one will ever find your trace. Vamos, arre. ¿Qué pasa? Observando el ritmo. ¡Muéverse, mula! Voy. ¿Qué? Voy mal. Vamos, chicos, ustedes pueden. Justo a tiempo. Refil. Suelta eso. Necesitamos un poco de gasolina. Marcos 1.27. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos? ¿Son ustedes espíritus inmundos que vienen a robarme? Acepta visa. En estos tiempos sin Dios, el dinero ya no tiene valor. Solo trueque. Piénsenlo, porque algunas de sus cosas me pueden interesar. Imposible. No podemos darle la llanta de repuesto, y menos la pistola. Nos arriesgamos demasiado. Arias podría anularlo. No, Arias. Sin violencia. ¡Sin violencia! Parece un buen tipo. Bueno, más o menos. ¿Esa fue una orden? Que yo sepa, no tienes el rango suficiente para dar órdenes, Fernando. Me llamo Felipe. Y menos aún cuando no puede ni siquiera saltar. ¿Qué rango tienes? ¿De qué hablas? ¿Has pasado alguna prueba en el ejército, tanto física como mental? Mira, estoy seguro que si tú has pasado todas las pruebas mentales, yo hubiera sido el número uno. Es más, no hubiera dado el examen. ¿Sí? ¿Eso crees? ¡Mi madre! Que paz descanse. Me entrenaba todos los días. Bueno, sí, eso creo. ¿Nos podemos concentrar, por favor? 9x7, 63. 9x8, 72. 9x9, 81. ¿Qué tienes? 9... ¡Muy rápido para ti, Fernando! 9x10, 90. 9x11, 99. 9x12, 108. Eso te salió de casualidad. 10x1, 10. 10x2, 20. 10x3, 30. 10x4, 40. ¡Cállese, por favor! ¡Ya! 10x7. ¡Ya! ¡Ya! Creo que tengo una idea. Yo coqueteo con el grifero y le digo que le ofrezco un trueque. Ah, aguanta, ¿cómo que coqueteando? Coqueteo, pues Felipe, coqueteo. Luego lo distraigo a que mire a su otro lado y le quito su pistola. Escopeta. Ya, escopeta. Luego vienen ustedes y le quitan las llaves. Bésalo. Aguanta, ¿cómo crees eso? No es tan fácil distraer al enemigo. Como ha mostrado interés en ti, es la mejor manera de distraerlo. Cuando uno besa, cierra los ojos
Es un hecho científico. Ya, ok, ya. Lo ves, ya. No. Arias cree que es la mejor alternativa. Fácil es más fácil, Felipe, de verdad. Aguanta ahí. Sujeto aproximándose. Uy, la cagada. Ya, no tenemos tiempo. Perdón. Permiso. Muévete. Soldados así son necesarios en toda guerra. A Arias le gustan las chicas como Claudia. Valientes. Alegradas. Y sobre todo, enfermas. No me quieren dar un tiempo. Bueno, el grifo es un poco grande. Felipe, ¿qué te pasa? ¿No dijiste que sin violencia? Bueno, a veces un poco de violencia es necesario, ¿no? ¿Te acuerdas cuando éramos niños y contabas tus historias de fantasmas? ¿Todavía te acuerdas de esa huevada? ¿En serio? Sí, claro. Tu casa pena, ¿no? Sí. Y luego... ¿Qué sabes? No sé, Felipe. No te lo he soñado. Ay, Claudia, ¿cómo no te vas a acordar? ¡Ay, Carlos! ¿Qué te pasa? ¡Abran, por favor! ¡Por favor, déjame entrar! Escucha, me voy al toque, de verdad. Hago mi refil y me voy. Por favor, Romero, ya puedes, abre. Aquí dice abierto 24 horas. Por eso nada funciona en este país de mierda, carajo. ¡Voy a quejar! ¡Lo voy a denunciar, carajo! ¡Felipe! ¿Qué haces? Nos olvidamos del borracho, tenemos que volver. Bueno, técnicamente fue su culpa. O sea, él se bajó del auto. ¡No podemos hacer nada! Ya, pues ya. Volvamos por el maldito borracho, ya. Pero si hay algo raro, Felipe, vamos. Ya vamos, Felipe, ya. ¿Qué? No sabíamos que esta noche iba a estar así. Pero ya estamos aquí, Claudia. Podemos dar una miradita. Felipe, por favor, regresa. Por favor, ya, la estás cagando. Pero déjame mirar un rato. ¿O acaso qué vas a hacer? ¿Te vas a ir seguro? Sí, de pues de repente me voy. Bueno, entonces, por si acaso, me llevo esto. ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Cuánto me cobra de cada? ¿Cuánto cobra? ¡Ya, vamos! No!
round we came. On around you go. Nothing to expect. That's all we know. Looks like the end. Now our death is life. Se llevan. No, pero es que tenía que hacer él. Arias debió bajar con él, pero no, se quedó aquí cuidándolo usted, señorita. Y ahora nosotros lo estamos buscando por unos imbéciles. ¡Puta madre! ¿Sabes qué pasa? Creo que has debido salir por la anterior. Hay una avenida. Por favor, cállense y ayúdenme a buscar a Felipe. ¿Quieren? Creo que yo debería manejar. No estás en... No estaba en el grifo. Está en la carretera. ¿Ha visto un meteoro? Creo que debemos afrontar la realidad y tomarnos un minuto de silencio por Fernando. ¡Felipe! Se llama Felipe y vamos a seguir buscándolo aunque sea un imbécil, ¿ok? ¿Quién es Felipe? Es que era un amigo de Fernando. ¡Felipe! ¡Se llama Felipe! ¡Cuidado! ¡Cuidado que hay un auto! Se ve bien. ¿Estás bien? Hermano, yo estoy contigo, hermano. De verdad. Me dejaron. Me dejaste. No, Felipe. Vinimos... ¡Felipe! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ay, ese eres un imbécil! No se vaya, pues, no se vaya. Mi amor, perdón. ¡Ventana, Fernando! ¡Ya, mueve! ¿A dónde vamos ahora? Yo estoy yendo a la playa y yo pensé que ustedes también. A no ser de que alguien se quiera bajar. Quedamos en que íbamos a permanecer juntos. Y la playa es un lugar seguro para todos. Bueno, me imagino que les puedo dar unos cuartos. Yo me conformo con una caseta. ¿Me podría manejar, señorita? No, ahí estamos cercanos. Arias considera injusto que Fernando haya manejado y él no. Arias, por favor, estamos a 20 minutos. Arias quiere manejar. Quiero manejar. ¡Ok! Señorita. ¡Maneja! Oh, ¡maneja! ¡De puta madre! ¡Maneja, Arias! ¡Manejen todos! ¡Túrnense! ¡Maneja Felipe! ¡Maneja Arias! ¡Ese es tú, borracho, también ya. Puedes manejar! ¡Yo primero! Ya, yo después.
Oiga, señora Ley, ¿esa la sabes? No. Dime, señora Ley, ¿sí la sabes? Atiende, señora Ley. Señora Ley. Ay, mira la osa, mi carrico. Están locas y piensan que vamos a parar ahí. Qué rico mi helado. ¿Aló? ¿Ah? ¿Aló? Déjame manejar. No. Déjame manejar. No. Déjame manejar. No. Déjame manejar. Deructo. Enciende el carro. ¿Dónde está la llave? Bájate. ¿Qué? Bájate. Me toca, mano. ¡Ma! ¡Stella! ¡Mamá! ¡Stella! ¡Fernando! Fernando. Mira. Mano, ¿otro muro? Arias puede treparlo. No, 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 tranquilo, yo lo hago. Yo lo hago. Agarra un poco. ¿Quieres? No, no, no. Sube, sube. Puta madre, ¿cómo pisas? Vamos, tú puedes, sube. Sube. Vamos. Para arriba. ¡Ay! ¡No te muevas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para arriba! ¡Para arriba, para arriba! Sube, sube, sube. ¡Ay, Dios mío! ¡Muévete! Por si acaso las llaves están en un bolsito en la cocina. Ya, ahora subo yo. Ayúdame, ayúdame. ¡Ayúdame, carajo! Might be a brand new star, you gotta take it then. Oh, there's a chance we won't be here. Oh yeah, the world's just falling apart. Ooh, and you're dancing till it gets a light. And you, your mind is drifting now. Aquí, anda a la cocina de una vez que estás tardísimo. Pero señora, yo... Sí, la verdad es... Señora, dime Silvia. ¿Quieres un trago? Señora Silvia, creo que usted se está confundiendo. Primero, Silvia, a secas. Segundo, el que se está confundiendo eres tú. Te dije que vinieras a las 6 y ya son casi las... No. No te corre más. Silvia, que usted no me recuerda, yo me llamo Felipe, hijo de Santitos. Felipe, tu tío, mi nombre. Yo no soy como las otras. Yo estoy bien, ¿no? Cero rollos. Yo danza. ¿Querés que te enseñe unos pasitos? Señora. ¿Podría amarse más, Felipe? Puta madre. Sí, podría. Ya, chao. Vamos por acá, ya. ¡Carajo! Pucho, en verdad no quería que pasen por acá, güey, pero ya, ni modo, entren, pues ya. ¿Fernando? ¿Claudia? ¿Mamá? Claudita, qué sorpresa. ¿Norma? ¡Wow! Parece que alguien estuvo aprovechando su tiempo mientras nosotros estábamos afuera. Silvia,
me estaba atarantando. ¡Lilian! ¡Qué rápido sacas el nombre! No pude explicarle nada. Ahí está tu problema. No es lo que piensa. No, si yo no pienso nada. Ahí está el tuyo. ¡Cállate! ¡Ah, uy! Flaca, cuidado, que yo vivo en mi cuerpo. Miren. A mí no. Allá. Mis invitados llegaron en Norma. ¡Oh, mamá! ¡Mamá, no! ¡No! ¡Chicos, esto pasa en Penelope Party! Claudia, no tenemos nada que hacer. Son muchos, vamos. Vamos, Claudia, vamos. Es el fin, biches. Contra ellos, no, y ustedes huyen. No, 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 eso significa que tú... ¡No! No queda otra. Sé que morir en batalla, moriremos. Palar Morghulis. Después te explico. Palar Morghulis. En alto Valirio, todos los hombres deben morir. Oye, la cagada. Un ratito, por favor. Por favor. ¡Un ratito, por favor! Gracias. ¿Aló, mamá? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escúchame, mamá, estoy a punto de entrar a una reunión de directorio. Sí, sí, mira, te llamo después, ¿sí? Chao, mamita. Chao. Y ya está, pueden continuar. No, no, ya, no hay otra forma. Chao, Siri. Lo siento. Ahora, ahora. Vamos, vamos. Without my friends, united we will fight this to the end. Oh,
mierda, carajo. ¡Apesta! Claudia, ¿te acuerdas que estábamos hablando del closet y cuando éramos chibolos? ¿Y de verdad te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Perdón. Quiero usar mi voz de protesta, ¿ya? Porque no hay derecho, ¿ya? O sea, a mí me encantan las fiestas, yo le entro a todo, ¿ya? Pero no jodan, pues, ¿cómo me voy a estar mordiendo? Mira, ve. Eso es mariconada. Ay, no. No, sí, mariconada. Lo siento, hermano. Lo siento, amigo. Lo siento, borrachito. Yo también lo quiero. A ustedes son mis patas, ¿no? Como estos huevones que me paran muriendo todo el tiempo, güey. Todo el tiempo, güey. ¿Eres inmune? No, inmundo tu vieja. Que en paz descanse, digo, y que el Señor la tenga en su gloria. Tenemos que quitarle eso. Que le pase a la borrachera para saber por qué no le afecta. Dame eso. ¿Qué? No, está bueno. ¡Dame la botella! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Tranquilos! Dame. Tranquilos. Sí, ¿qué? Borrachito. ¿Tú crees que me puedas invitar un poquito de tu trago, por favor? Claro que sí, mi amor. A ti todo. Flaquita, linda. Gracias. Lo tuyo es mío. Ah, ve, ella es gente, pues, carajo. Ah, hay que saber pedir las cosas. ¡Joder, si no es! ¡Puta madre! Ahora solo queda esperar. ¡Puta madre! ¡Esa mierda! ¡Puta madre! Yo no entiendo por qué quieren que esté sobrio. Me vienen con que el mundo se va a acabar, que el apocalipsis, que los muertos vivientes. El mundo ya se acabó hace rato, carajo. Se acabó desde que la gente no se mira, no se habla, no se toca. Están ahí con la computadora, que me gusta, que no me gusta, con los muñequitos. ¿Cómo se llaman los muñequitos esos gorditos? El moticón ese, con la carita así, la carita así, la carita así. Por eso supo, carajo, porque así tengo la cosa más clara. Y si el mundo se va a acabar, por lo menos que cambie, carajo, ¿o no? ¿Lo encontré? Ah, ya, te dejo porque ya llegó el... Te llamo. Yo. Bacán ser el fiel guardián, te abro a la madame. El guardián. Si vas a mostrarme su identificación, o salgo en la caseta y se arma el bolondrón. No estaba yo durmiendo, así es la meditación. Vengo entrenando desde la tercera reelección. Desde que usé esta casaca, yo me la puse y dije nadie me la saca. No seas algo, paso a paso y el fumón. Venazgo, que este guachimán ha sido un gran hallazgo. Hace temblar esa escoria pastrula. Si no hacen caso, él le muestra la pichu. Ya no enganchó, no sé, el parque. Porque tu guachi tiene un ojo en todas partes. A cachiporra, pito y dólar. La policía que me agarre bien la trola. Bacán ser el fiel guardián. Cabro a la